Aquí tenemos el calendario del Club Deportivo Tenerife para la temporada 2024-2025. Podemos ver en la imagen los escudos de los otros 21 equipos de la segunda división, de los que serán los rivales del equipo blanquiazul. Vemos sus escudos, algunos situados en diagonal y otros en vertical. Esos que están algo torcidos y están en diagonal corresponden a los partidos que el Tenerife jugará fuera de casa como visitante, y los que están bien derechitos, bien colocados en vertical, corresponden a los partidos que Tenerife jugará como local en el Heliodoro Rodríguez López. Tenemos distribuidos los escudos del calendario en 6 líneas de 7 escudos cada una. Lo hemos hecho así porque es la manera en la que mejor se adapta esto a las dimensiones de la pizarra donde hemos colocado el calendario del Tenerife. A la mitad de la imagen tenemos una línea con la que delimitamos la primera vuelta y la segunda. Los escudos que hay por encima de la línea corresponden a los partidos de la primera vuelta, y los escudos que hay por debajo de la línea corresponden a los encuentros que se jugarán en la segunda vuelta de esta Liga Hypermotion. De este calendario me llama muchísimo la atención la cantidad de veces que el Tenerife va a jugar dos partidos seguidos en casa. Es algo que va a ocurrir hasta 4 veces a lo largo de esta temporada. Y por otro lado, el Tenerife jugará hasta en 3 ocasiones afrontando un doble desplazamiento, es decir, jugando dos partidos consecutivos lejos del Heliodoro. Eso ocurrirá 3 veces en esta temporada 2024-2025. Pero me resulta sorprendente que juguemos hasta en 4 ocasiones dos partidos de liga seguidos como locales. Algo que me parece muy, pero que muy poco usual. Dicho todo esto, pues vamos a empezar ya a hablar de los partidos del Tenerife jornada a jornada, empezando pues por el inaugural, con el que daremos el pistoletazo de salida a nuestra temporada. Será el último partido de la primera jornada. Se va a jugar el lunes 19 de agosto a las 7 y media de la tarde, hora canaria, 8 y media hora peninsular. El partido que será el debut de Óscar Cano, un partido oficial como entrenador del Tenerife, y lo hará sentándose en el banquillo del nuevo Pepico Amad. El Tenerife visitará en la primera jornada al Club Deportivo Eldense. La temporada pasada ganamos 0-3 en Elda. Veremos si empieza la temporada para el Tenerife con un resultado igual de positivo. A continuación, el calendario para el Tenerife pues es totalmente sencillo. Vamos a enfrentarnos, después de visitar el Eldense, a dos recién descendidos, a un equipo que se quedó al borde del playoff de ascenso y a los dos semifinalistas del playoff de ascenso de la temporada pasada. O sea que empezamos la temporada con un calendario realmente duro, por lo menos sobre el papel. Lo dicho, después de jugar en la primera jornada a domicilio contra el Eldense, el Tenerife recibirá en la jornada número 2 la visita de un recién descendido, la Unión Deportiva Almería, que visitará el Heliodoro Rodríguez López. En la jornada número 3, el Tenerife visitará a otro recién descendido, como es el Cádiz Club de Fútbol. Dos equipos andaluces ahí bastante duros de roer, sin lugar a dudas. El Cádiz y el Almería. Almería y Cádiz, dos candidatos al ascenso. En la jornada número 4 volverá el fútbol al Heliodoro y nos mediremos al Racing de Santander, el equipo cántabro que la temporada pasada quedó en séptima posición, quedándose al borde de jugar el playoff de ascenso, un playoff que sí que jugó la Sociedad Deportiva Eibar, a quien visitaremos en Ipurúa en la jornada número 5, y que también jugó el Sporting de Gijón, que vendrá al Heliodoro a jugar en la jornada número 6. En la séptima jornada, Pampano Orellú del Tenerife va a visitar al recién ascendido Club Deportivo Castellón. Jugaremos en Castalia para cerrar el mes de septiembre. A continuación, mes de octubre, que comenzará con el primer doble compromiso liguero consecutivo en el Heliodoro para el Tenerife. Jugaremos en la jornada número 8 en casa contra el Cartagena, y en la jornada número 9 recibiremos al Real Zaragoza. En la décima jornada, el Tenerife viajará a tierras andaluzas para jugar contra otro equipo recién descendido, como es el Granada Club de Fútbol. El Tenerife visitará Los Cármenes. Y en la jornada número 11, atención, qué jornada que se juega entre semanas. Se jugará un martes, un miércoles o un jueves. En esta ocasión, el Tenerife recibirá en el Heliodoro a un recién ascendido como el Málaga Club de Fútbol. El Tete continuará en Amalata para cerrar el mes de octubre en la jornada número 12, visitando al Racing de Ferrol. Y para empezar el mes de noviembre, el Tenerife afrontará otro doble compromiso liguero en el Heliodoro. Jornada número 13, Tenerife Mirandés. Jornada número 14, Tenerife Levante. En este tramo de 7 partidos que hemos mencionado ahora por último, el Tenerife jugará 5 partidos en casa y tan solo 2 a domicilio. Pero es que en el tramo final de la primera vuelta, en los últimos 7 partidos de la primera mitad del campeonato, todo lo contrario. Cerrará el Tenerife la primera vuelta
jugando 5 veces fuera de casa y tan solo 2 en el Heliodoro. Primer doble desplazamiento de la temporada para el Tenerife. Jornada número 15, Carlos Tartiere, Oviedo-Tenerife. Y en la 16, Carlos Belmonte, Albacete-Tenerife. Luego jugaremos en casa contra Elche, domingo 1 de diciembre, quizás sean los últimos días de noviembre, pero puede que el Tenerife abra el mes de diciembre jugando en casa contra Elche. Continuaremos en la jornada 18 visitando el estadio del Arcángel para jugar ante un recién ascendido como el Córdoba Club de Fútbol, y a continuación jugaremos en casa en la jornada 19 contra otro recién ascendido, el Deportivo de La Coruña, en el que será el último partido del Tenerife en casa en la primera vuelta. Para cerrar la primera mitad del campeonato, doble desplazamiento para el cuadro blanquiazul. Jornada número 20, atención, que se juega también en 3 semanas, esa jornada se jugará entre un martes, un miércoles y un jueves, y en esa ocasión el Tenerife visitará el Alcoraz para medirse a la Sociedad Deportiva Huesca. El último partido de la primera vuelta para el Tenerife, jornada 21, será en el plantío contra el Burgos, en el que significará el punto y final a la primera vuelta y al año 2024. Llegará el parón navideño y entonces la liga volverá el domingo 12 de enero, volverá ese fin de semana, el domingo 12 de enero, y el Tenerife jugará esa jornada número 22 en casa recibiendo al Club Deportivo Castellón. El primer partido fuera del Tenerife en la segunda vuelta y en el año 2025 se va a jugar en la Romareda. El Tenerife visitará al Real Zaragoza, pero es que a continuación llegará un doble compromiso en casa de nuevo para el Tenerife. Cerraremos enero y comenzaremos febrero jugando en casa. Jornada 24, Tenerife Eldense en el Heliodoro. Jornada 25, Tenerife Albacete también en el Heliodoro Rodríguez López. Será la tercera ocasión en la que el Tenerife juegue 2 partidos consecutivos como local. En la jornada número 26, el Tenerife va a visitar el Martínez Valero para medirse al Elche. Y en la jornada 27, los blanquiazules recibirán la visita del Córdoba Club de Fútbol al Heliodoro Rodríguez López. El Tenerife cerrará el mes de febrero y abrirá el mes de marzo con un doble desplazamiento, el tercero que protagonizará el cuadro blanquiazul en la temporada. En la jornada 28 visitaremos la Rosaleda para medirnos al Málaga Club de Fútbol, y en la jornada 29 el Tenerife visitará el estadio de Anduba para jugar ante el Club Deportivo Mirandés. En la jornada número 30 el Tenerife recibirá en el Heliodoro a la Sociedad Deportiva Huesca. Jornada número 31, iremos a los campos de Sport del Sardinero para visitar al Racing de Santander, y a continuación el Tenerife jugará por cuarta vez 2 partidos seguidos en casa, 2 partidazos seguidos en el Heliodoro Rodríguez López, porque nos visitan 2 andaluces, 2 recién descendidos. Vaya 2 partidazos, jornada número 32, Tenerife-Cádiz, y jornada número 33, Tenerife-Granada, para cerrar el mes de marzo con 2 auténticos partidazos. Abril comenzará para el Tenerife con la visita al Molinón en la jornada número 34, Sporting de Gijón, Tenerife. En la jornada 35, los blanquiazules recibirán en el Heliodoro la visita del Burgos, y ya llegamos al último tramo de nuestro calendario, los últimos 7 partidos. Jornada 36, Deportivo de La Coruña, Tenerife en Riazor. Jornada 37, en el Heliodoro, Tenerife Eibar. Llegamos ahora a la 38ª jornada, mes de mayo, el Tenerife visitará el Ciudad de Valencia para medirse al Levante Unión Deportiva. En la jornada 39, quien visitará el Heliodoro Rodríguez López será el cuadro gallego del Racing de Ferrol. Y en la jornada 40, el Tenerife jugará en Cartago Nova ante el Cartagena. El último partido que jugará el Tenerife en casa en la temporada será en la jornada 41. El cuadro blanquiazul recibirá la visita del Real Oviedo, y el punto y final a la fase regular de la Liga Hypermotion lo pondremos ante el Almería, jugando en la jornada 42 en tierras andaluzas ante uno de los candidatos al ascenso a Primera División. Ese será el calendario del Tenerife para la temporada 2024-2025. Y veamos qué tal le va al Tete, si hacemos una temporada más parecida al tramo inicial del anterior y que no tenga mucho que ver con la parte final de la temporada pasada, que fue bastante desalentadora. ¿Qué te parece el calendario blanquiazul? ¿Qué esperas del Tenerife para esta temporada? Coméntalo, dale me gusta y hablemos del Tenerife 2024-2025.